dos invitados e o que nos alegra moito saludar porque, como pasaba antes con Lucho García, sempre é un placer ter amigos da casa aquí, é Josep Calavera. Josep Calavera, moi buenas noches, que tal? Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por atendernos, además, con este atraco, como nos gusta hacer a nosotros las cosas, con previsión siempre. Claro. Así que es un placer tenerte aquí y vamos al grano. Después te preguntamos por tu temporada a nivel particular, que nos alegra mucho que te esté yendo bien ahí en el Castellón, pero queríamos hablar un poquito de Óscar Cano. Primero de Óscar Cano, después hablaremos de Borja, que tú has tenido a los dos como entrenadores, pero eso, ¿qué recuerdo tienes del nuevo técnico del Deport? Que si no recuerdo mal, conseguisteis el ascenso, o sea que malo, malo, malo no deberá ser. Bueno, sí, a ver, yo me fui a mitad de temporada, porque bueno, me firmó el Atleti y me fui a mitad de temporada. Pero la verdad que bueno, con Óscar pues tengo un recuerdo muy, muy bueno. Yo siempre he dicho que para mí es como mi padre futbolístico un poco. Al final aprendí, estuve solo 6 meses, pero esos 6 meses fueron muy buenos a nivel personal, a nivel colectivo, aprendí muchísimo y bueno, la verdad que encajé muy bien en el ecosistema este que él creó ahí en el Castellón, encajé muy bien y la verdad que le tengo un recuerdo espectacular. Víctor. A mí me gustaría saber un poco si nos puedes contar las diferencias y similitudes entre Óscar Cano y Borja, ¿no? Porque al final es un poco la pregunta que se hace todo el mundo. Tú has tenido a los dos un poquito. ¿Qué tipo de estilo? ¿Qué podemos esperar aquí en Coruña con Óscar Cano? Bueno, yo creo que similitudes, que son dos entrenadores jóvenes, sí que Óscar es algo mayor, pero y entrenadores que yo creo que tienen mucha proyección y tienen mucho que decir en el fútbol español, ¿no? Porque saben mucho de fútbol, entienden mucho y creo que en ese sentido, pues, Óscar, pues también, bueno, yo creo que tiene un gran futuro como el mismo que tiene Borja, que Borja es muy joven y siendo tan joven y ha conseguido mucho. Diferencias, pues también tienen. Al final, Óscar es, bueno, es un entrenador que le gusta mucho el juego de posición, es un enamorado pues de Guardiola, de Juan Malillo, le gusta pues ser muy dominador de los partidos, tener mucha posesión, tener mucho el balón. En ese sentido, pues sí que igual le gusta parecerse un poco más pues a lo que era el Barça de Guardiola o para entendernos de alguna manera. El míster Borja, pues bueno, al final, obviamente, pues también vosotros lo veíais, bueno, la temporada pasada queríamos siempre pues también tener el balón y ser protagonistas, pero a lo mejor era no un fútbol tanto, no de posición, no tanta posesión, a lo mejor era pues más intentar ser un poco más verticales, más profundos por banda. A Óscar le gusta mucho pues jugar por dentro, que los jugadores se asocien, que tengan esa libertad de hacer lo que les apetezca. Yo tengo el recuerdo de que Óscar siempre decía que bueno, que el fútbol es de los jugadores, que lo jugamos nosotros y que ahí dentro en el verde los que mandamos somos nosotros, ¿no? Un poco eso. El año pasado, Josep, hablábamos mucho de la manera de comunicar de Borja y cómo se había llegado al vestuario un grupo muy nuevo que os había convencido rápidamente de su idea, que se la habíais comprado rápido. En este sentido, a Óscar, por lo menos por lo que se le escucha en ruedas de prensa o hemos visto algunas conferencias o cuando se escucha hablar, parece que igual puede ir por ahí, ¿no? A nivel no solo a nivel táctico, sino que a nivel comunicativo también es un entrenador que sabe llegar al futbolista y que ahora va a ser importante porque la temporada ya está iniciada. Sí, él sabe hablar, habla muy bien, se expresa muy bien. Entonces, bueno, a la gente que le gusta el fútbol de verdad, como por ejemplo a mí me gusta mucho, pues el mensaje que te transmite, pues claro, habla mucho de fútbol. Él no cree en los tópicos de si ha faltado actitud, si han faltado ganas, ¿sabes? No, él siempre te va a debatir de fútbol y siempre va a hablar de fútbol. Y si se pierde no es a veces por falta de actitud o yo recuerdo mucho eso. Yo creo que todos los jugadores lo que queremos es salir y ganar el partido. Y si se pierde, pues es por motivos futbolísticos, yo creo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues Óscar era muy así, ¿no? Y sí, él tiene un discurso muy bueno y yo creo que es muy cercano con los jugadores. Yo creo que bueno, que
si el jugador le cree y va a muerte con lo que les transmite, creo que va a funcionar bien porque el deporte tiene grandes jugadores con mucha calidad y yo creo que para hacer el fútbol que él quiere proponer. Ah, me la acabas de dejar justo porque te iba a meter un pequeño aprieto. Te iba a preguntar si realmente ves que la plantilla que tiene ahora mismo el Deportivo, confeccionada supuestamente para Borja, se adapta a este fútbol de Óscar Cano, porque al final sí que has coincidido con algunos el año pasado, también en el Castellón coincidiste con otros, como es el caso de Rubén. ¿Ves realmente la plantilla del D porque puede adaptarse a ese juego que propone Óscar Cano? Sobradamente, yo creo. Al final son muy buenos jugadores. Hay un equipazo, hay una plantilla muy, muy buena. Conozco a los del año pasado, a los que han traído, pues no los conozco personalmente, pero también les he visto jugar y son jugadores muy buenos y de mucha calidad. Entonces, yo creo que hay plantilla para adaptarse de sobra a lo que Óscar quiere. Ya hablando un poco más de ti, Josep, no sabes lo contento que nos pone volver a verte sonreír como hemos visto en este inicio de temporada, en esas celebraciones de los goles, después del año duro que tuviste aquí, nos decías, año de aprendizaje a nivel personal, pero duro finalmente, porque nunca es de buen gusto estar sin jugar, vuelves a disfrutar ahí en Castellón, además que al equipo le están yendo bien las cosas, ¿no? Cuéntanos cómo está siendo este inicio. Sí, a ver, les decía, ¿no? El año pasado, pues me supo muy mal también, pues porque no se dio y a veces, pues las cosas no es fácil. Yo me adapté muy bien a la ciudad, al equipo, estaba súper a gusto, pero futbolísticamente, pues no hubo manera y fue una pena porque la verdad que el Depor, pues es una plaza soñada, ¿no? Y bueno, no hubo manera. A posteriori, pues alguna vez lo he hablado con el míster, con Borja, que bueno, tengo buena relación con él y a él también pues le supo mal, ¿no? Que no se diera pues el poder mostrar mi nivel. Y este año, por suerte, pues me estoy encontrando muy bien, muy a gusto, en un sitio en el que ya había estado, en el que, bueno, me han tratado siempre súper bien, me siento como en casa. Y, bueno, tengo esa confianza que me faltó, ¿no? El año pasado, creer un poquito más en mí. Este año pues se está dando muy bien, tanto a nivel individual como colectivo, así que feliz y que continúe. Víctor, si tienes una última para Josep. Sí, la última. ¿Y has hablado con Mario Soriano últimamente? Porque ya ves que la temporada está siendo por aquí dificililla. Sí, estamos en contacto, si no es todos los días, todas las semanas seguro. Hablamos mucho, ahora pues obviamente también me ha preguntado pues por el míster, por Óscar, porque sabe que lo tuve y lo conozco y tal. Y obviamente está siendo complicado también para él. Él hizo una apuesta fuerte para seguir ahí, para estar ahí. Él no se arrepiente de nada, ni muchísimo menos, porque al final esto es muy largo y hay tiempo para darle la vuelta a la situación, ¿no? Al final tampoco es un desastre lo que está haciendo el equipo, no están tan mal. Pero bueno, sí que estaba preocupado y estaba jodido, pues porque no se daban los resultados y sobre todo las sensaciones, ¿no? Que no acababan de ser del todo positivas. Él a nivel individual sí que me dice que bueno, que se está encontrando bien y cómodo y tal, pero que bueno, que a ver si pueden empezar a ganar y sobre todo este fin de semana, que es una buena prueba contra el Linares, que yo creo que lo van a sacar adelante seguro. Pues, Josep, muchísimas gracias por pasarte por aquí. Ha sido un placer volver a hablar contigo. Nos alegra, como te decía, ver que te va bien por Castellón, porque se lo decíamos ayer a Lucho, a la gente buena no, nos gusta que le pasen cosas buenas. Así que nos queda desearte muchísima suerte en la temporada, a ti, al Castellón, que si tenéis que ascender directos, no queremos verte por Coruña. Bajo ningún concepto. Y nada, lo dicho, que aquí nos tienes para lo que necesites. Vale. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, ya sabéis que también yo deseo lo mejor a vosotros, al Depor, porque al final, una vez pasas por este club, yo creo que te queda marcado siempre y así ha sido en mi caso también. Pues Bueno, nada, hasta luego. Muchas gracias. hasta Gracias por luego. venir, Josep. Adiós, gracias. Aquí estamos, ahí tiñades a Josep Calavera, un tío majo donde los haya. Fue una verdadera pena el año pasado, ¿no? Preguntábamos por qué, ¿no? ¿Qué sería ese Xohara máis? Outros preguntábanse que Xohara no seu momento fora cousa
de que era compartía gente con Borja, ahora de compartir a gente con el entrenador do Castellón. Pois aí está o tema. Alfonso Núñez, moi boas noites, que tal? ¿Qué tal, chicos? Muy buenas. Una pequeñísima reflexión. Jugaba poco, pero me ha parecido muy curioso lo que decía, ¿no? Que mantiene esa muy buena relación con Borja y que el propio Borja le decía, oye, es que a veces pues no hay manera, ¿no? Por lo que sea, no se da, no llegas a entrar o tienes otra idea y te pueden salir la temporada como salió la del año pasado. Pero qué majo Calavera. Y qué charla más interesante, más entretenida, y comparto lo que decíais, ¿no? Que ojalá le vaya muy bien porque se lo merece y es un tipo excepcional, la verdad. Tomás Magaña, muy buenas noches. Vaya día le vamos, Sí, la verdad que sí, pero bueno, aquí estamos. Yo porque comparto a gente con Alfonso Núñez, que si no, tampoco. Y solo ves aquí... Porque che debo unha CEA. É o único motivo. Bueno, no. Eso se habló en privado y no lo sabe la gente que está viviendo ayer el programa. Pero dos personas, creo que uno se llamaba Fran y otro Juan Suárez, el estómago de Magaña no perdona, que me dijeron lo de la cena. Entonces, por favor, empezad a desfilar por el chat. Ayer muy alegres para apostaros la cena, ni 24 horas. Por favor, aparezcan, den la cara. Efectivamente. Bueno, despois falaremos un pouco todo nós, non? De que é este cambio, de se decisión acertada, de si non, cales son as diferencias entre un consello de administración profesional e un non profesional, xa volvo adelantando, cero. Pero despois do paso de Josep por aquí, queremos seguir conocendo un poquinho máis a Óscar Cano. Temos outro invitado, Víctor. Ui. Tenemos un cambio sobre la marcha. Tenemos la casa llena, con lo cual... Tenemos la casa chea, así que voy a pedir disculpas por línea interna A y D. En breve metemos porque tenemos a una persona que también conoce bien a Óscar Cano. Tiñamos ahora a Josep, que fue xogador de él. Tenemos ahora también a Ángel de Albert. Hola Ángel, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Mira, cosas del directo, antes de nada, permíteme, ¿puedes girar el teléfono para que te veamos en vertical? Eso es, perfecto. La magia del directo acaba de hacer. La magia del directo. Ángel de Albert, que para los que quizá tengáis más de 30, como es mi caso, ahí pongo el listón, jugador... Un central en su día cuando el Depor todavía estaba en primera, ahora secretario técnico, fue en su día el que apostó por Óscar Cano en el Castellón que acabó ascendiendo. Entonces traemos a Ángel del Albert para preguntarte así, sin anestesia ni nada, ¿qué fue lo que en su día, después hablaremos un poco más de actualidad, viste en Óscar Cano para entregarle las riendas del Castellón? Bueno, a ver, cuando Óscar firmó en el Castellón, yo trabajaba en la Secretaría Técnica del club. Empecé entonces en aquella época y, bueno, había una propiedad diferente. Y, bueno, la verdad que nos reunimos con él y la verdad que es una persona muy cercana, una persona muy trabajadora, una persona que tiene muy claro su método, muy claro cómo llegar a los jugadores y bueno, a partir de ahí... tomaron la decisión de que era la persona adecuada y la verdad que bueno, en el tiempo pues no se equivocaron, ¿no? Vamos a ir tirándote así alguna pregunta con todos los que estamos aquí, si nos permites, empieza Víctor. ¿Qué tal, Ángel? Bueno, lo primero, darte las gracias por estar aquí con el tiempo de producción que hubo para avisarte. Pero a mí hubo una frase cuando presentabais a Óscar Cano que decías tú que él tiene la clave de cómo se puede transformar un equipo de la noche a la mañana, ¿no? Me gustaría un poco ir sobre esa reflexión por lo que estamos viviendo del Depor y si tú ahora mismo ves que lo que le preguntaba un poquito a Josep Calavera, ¿no? Si ves que la plantilla del Depor se adapta a ese estilo de juego de Óscar Cano. Al final, yo creo que él, una plantilla de... Bueno, él cuando entró al Castellón, no era una plantilla ni mucho menos de las mejores, para nada.
pero la convirtió en un equipo que la manera de interpretar el fútbol, de jugar a fútbol en un grupo tan difícil como el que era, pues consiguió hacer un fútbol extraordinario y a la vez un fútbol vistoso, un fútbol en el cual cada uno tenía las ideas muy claras. Y yo creo que Óscar, ahí en el Deportivo, con los grandes jugadores que tienen, pues puede formar un equipo a lo que él quiere jugar. O sea, él va a llegar mucho a los jugadores, va a transmitirles lo que él quiere, fútbol, y a partir de ahí, pues si los convence y ellos creen en él, yo creo que, por supuestísimo, es candidato a ascenso. No tengo ninguna duda, porque por trabajo no va a ser, y él es una persona que hablando convence, y eso es muy importante al jugador. Tomás. Hola Ángel, buenas, y me uno al agradecimiento por prestarte a la invitación. Es interesante porque tú, además de secretario técnico, has sido futbolista de alto nivel, y yo no sé si lo que te voy a preguntar es o no un tópico, a lo mejor también nos puede resolver esa cuestión. Pero muchas veces, al cambiar de entrenador a mitad de temporada, cuando empiezan a salir nombres, decimos, bueno, es que este es un entrenador que quizá para implementar su método necesita más tiempo, necesita pretemporada. No es un entrenador que quizá se pueda adaptar pues ya con la competición en marcha. En este sentido, ¿cómo ves a Óscar? Porque sabes que va a tener que aterrizar y responder a una exigencia muy grande en Coruña. Sí, sí. Bueno, él lo sabe. O sea, él sabe dónde va, sabe que es una oportunidad para él muy, muy importante, y bueno, él los va a convencer. Estoy convencido que lo va a hacer bien, porque son buenos jugadores, muy buenos jugadores, y a partir de ahí, pues bueno, a ver, hay que dar un tiempo, ¿no? O sea, al final el jugador tiene que amoldarse un poquito a lo que él quiere, que puede ser distinto a lo que tenía el anterior entrenador, pero ya te digo, es trabajo, es convencer al jugador, que el jugador crea, y a partir de ahí hay una gran plantilla, creo yo, y seguro que van a pelear por ello. Pero ya te digo, o sea, el trabajo no va a quedar ahí, porque es 24 horas fútbol, Óscar, y ya te digo que seguro que los va a convencer, y la manera de jugar, de interpretar el juego, el posicionamiento en el campo, los movimientos, yo creo que puede formar un gran equipo. Muy buenas, Ángel. La mía va un poquito relacionada, ¿no?, con la que decía Tomás, pero un poco más encaminada hacia el tema. Tú hablabas ahora de algo de tiempo, que es algo que en Coruña realmente en esta situación brilla por su ausencia. Y yo te quería preguntar también por el tema de la presión, ¿no? ¿Cómo crees que va a manejar Óscar esa exigencia, esa presión brutal, prácticamente desde la primera jornada? Hizo mucho daño, ¿no?, el partido del año pasado ante el Albacete, y esa exigencia, esa casi obligación de ascender sí o sí, ¿cómo crees que la puede manejar Óscar? Bueno, Óscar, estoy seguro que sabe dónde va. Indudablemente, elige muy bien los sitios, y ya te digo, o sea, él es una persona muy cercana a la gente, a los periodistas, lo vais a ver, es una persona que tiene muy claro lo que quiere, muy directo en las cosas, muy, muy directo en las cosas, que es muy importante en el fútbol hoy en día, y cara al jugador, que te sean directos. Y bueno, yo creo que el tema de la presión no le va a incomodar nada, al contrario, es una oportunidad muy importante para volver al fútbol profesional con un gran equipo, una gran ciudad y con una gran afición. O sea, yo creo que para él es una oportunidad muy importante, sabe dónde va, y la presión, bueno, no creo que para él sea importante, él sabe adaptarse perfectamente a todo eso. Pues Ángel, muchísimas gracias por darnos esa visión más como desde los despachos, ¿no?, de lo que un dirigente ve de Óscar Cano. Esperamos que tus palabras respalden el trabajo del técnico desde que esté aquí. Y nada, que muchísimas gracias y un placer. Y gracias sobre todo por las prisas de hoy, que hemos tenido que ir así a salto de mata, y bueno, sé que no es fácil, no nos gusta molestar a la gente, bueno, sí que nos gusta molestar a la gente, pero más cuando tenemos algo más de confianza. A ti, que no te conocíamos, te damos las gracias. Un saludo.
Muy bien, muchísimas gracias y muchísima suerte, ¿eh? Muchísima suerte. Hasta luego. Chao. Gracias. Hasta luego, adiós.